Hola Chuchets, ¿qué tal? Bueno, vamos con el capítulo 5 de Call of Cthulhu. Toca ir al Instituto Riverside, que estamos un poquito hechos polvo después del derrumbamiento. Claro que la gente, Bradley creo que ha acabado peor que nosotros, al igual que otros tantos sectarios. Me da a mí que Charles Hawkins, ¿no? Andará por ahí. Vamos a adentrarnos en la locura a ver qué pasa. Los llevan. Esto es como en Asylum. La American Horror Story. Having a seizure. He will survive. A strong subject. Uy, madre. There, he's opening his eyes. He saved him, Fuller. I can't get up. Don't move, Pierce. Pero bueno. You can certainly say that you gave us a scare. What did you do to me? Sí. Undo these straps! Whoa! Go easy, my friend. Your dad... he killed you. Are you sure he's better? Ay, madre, que lo hemos soñado. He was dead. Me too, we were dead! Ay. What are you doing? I'm sorry, my friend. What? No! A dormir. What happened to me? Where am I? No puedo hacer. Mr. Sanders, you have to come with us. No, please. Sanders. I can't leave here. You've got no choice, Sanders, and neither do we. You don't understand. If I go out, he'll... Símbolos arcanos de estos. No, no. You're leaving this cell. Please. I don't want him to find me. Y lleva los ojos como... Pues, a dormir, ¿no? O sea, esto es lo que quería era que viésemos esto. Esto poquito. O sea, a ver si... No, pues a sobar. Ahora vendrá por nosotros, supongo. ¿Pero qué pasa? Vamos cojos, ¿no? Fantástico. No tenemos luz, ¿vale? Tampoco me deja entrar al inventario ni a nada, o sea... Vamos a ver qué tenemos por aquí. Pursued me right into their dreams. They scribbled all over their maps in the wake of my lonely wanderings. Dios. ¿Eres el mismo? Sí. Dios, ¿qué es esto? Supongo que estamos soñando, ¿no? Cthulhu. Uf. Vámonos de aquí. Nos están dronjando.
last of them rises up, you will choose. I will not be here to bear witness to it, because you will have released me. But the earth will resound to your cries, or theirs. ¿Qué ha pasado? Ahora volvemos a la habitación, ¿no? You there. Wake up. Come on, stand up. We don't have much time. Uy. Hola, señora. Can you stand up? Who are you? A friend of Ethan Bradley. It was he who told me that you had been interned here. Wait. Bradley is really alive? I don't understand. You filled me so full of drugs I can't distinguish dream from reality. Please believe that I have nothing to do with these disgraceful treatments. Look, I don't have time to explain everything. I'm not really supposed to be here. And the same goes for you, according to Ethan. You must leave as soon as possible, and as unobtrusively as possible. I've brought you your clothes. Let me go ahead. We'll meet upstairs. Arriba. Wait a minute. I saw the nurses at work on a patient. It wouldn't be good for me to get caught. You must avoid them at all costs. If someone found out that I released you from your room, I'd never find work in a hospital again. So nice of you to worry about me. Do not be unpleasant, Mr. Pierce. We must not stay here. There are two men standing guard near the stairs. It's the only way to the floor above. I shall try to distract them and get at least one to come with me. All you need to do is to follow me as soon as the way is free. Understood. ¿Has entendido tú? Vale, ya tengo acceso a todo esto. Vale, escapar del manicomio. Uf. A ver, habilidades. Dos puntos. Percepción. Fuerza, 1 y 2. Bueno, nos hemos quedado ahí, pero bueno, tenemos un 65. Percepción tenemos poca, pero bueno. Vale. Validamos. Cordura. Estamos estables, vale. Dark Water. Charles Hawkins. Pues ya la han quitado de aquí, lo de muerto. Y esta señorita. Vale, pistas. Cámaras subterráneas, lo que hemos visto en el otro capítulo. Vale, sí. Nos anda una lámpara. Miedo me da. Vale. Moby Dick, sí. Estas son las cosas que hemos encontrado. Encontramos esto. Que nos podía servir para apuñalar a alguien, pero... Cordura. Ahí me ha saltado algo. El ritual. Madre mía, es que es para volverse majareta. Venga, vámonos. Uf. Voy a entrar aquí, pero... What does this mean? Vamos a deconstruir con esta. Am I in an asylum? Sí, eso parece. What did he write about the painting? Sara. Sarah. Coño. Esa es la muerta. Why this strange symbol repeated over and over? Sí, el ocultismo andamos regular, ¿no? Medicina, eso es una. What did they inject him with? Y aquí hay algo. Sarah Hawkins is on this list of authorized visitors. Hostias. Venía a visitar a este hombre. Al que se han llevado antes de que nosotros saliésemos de aquí. Madre mía. Vale. Escapar del manicomio.
Ah, por aquí nada. Nada, esto es perder el tiempo. Así que... Uy, está el Joker. Uy, aquí podemos mirar. If I don't get out of here, I'll end up like him. Uf. Poor wretch. Pues hay uno que le hace mucha gracia, o sea que... Dr. Colville, I would like to say that I'm Adiós. Surprised to see you, but we all know that your curiosity will be your ruin. I don't understand. Mientras sea el gato y no a mí. Need care. You keep them in this terrible place as if... Go back upstairs where your patients are waiting for you to treat them. Ay, bueno. As for you, gentlemen, do not disappoint me anymore. No one enters or leaves. Yes, doctor. Yes, doctor. Sigilo, cuando un enemigo detecta tu presencia. Damn it. I'll have to find a way of getting rid of those two myself. O sea que no ha colado lo de la señorita esta. Esto es para esconderme si me persiguen. Vale. Pero nos da canguelis. Vale. Ahí, despacito. The machine is working again, but the control wheels haven't been put back on. I was just going to the storage room. I can bring them to you. No, Dr. Fuller doesn't want us touching the pressure valves. Así no, vale. Como hace el Leatherface. El Leatherface, perdón, Ghostface en Dead by Daylight. Above all, leave the wheels where they are. A ver. Adiós. Vale, no están. Igual me puedo pirar. Salida. Hostia. Quiero una distracción. Bueno, vamos a mirar qué hay por aquí. God. What could this machine be used for? ¿De verdad quieres saberlo? Psicosis. Francis Sanders es el de la... Vale. This machine seems to consume a great deal of electricity. It's an ammeter. I didn't expect to see one on this little rock. Por aquí. Vale. Vaya, hay algo. Vale, esto es para escondernos, hemos dicho, ¿no? Dios, con moscas. Is there a connection between this corpse and the machine? ¿Qué más da? The corpse is complete. Whose are these limbs? Pero no funcionará, claro. I can still increase the load. Vale, esto igual, o sea. Have I activated anything? Pues igual. ¿Qué es eso? Ah, que podemos entrar de todas formas. Vamos a ver qué hay ahí. No, bueno. Vats of rotten flesh. An elaborate electrical system? Like a dumb pulp novel. What's the connection between this meat and the electrical installation? Worse and worse. Hay algo también. What will happen if I increase the current to the limit? Esto es un puzlaco de agárrate, ya verás. La distracción va a ser pues encendiendo esto o algo de eso. Vamos a ver. Vamos a seguir un cable. El rojo que te cojo. O el amarillo que está más cerca. Ah, yo creo que va a haber que encender los tres. It's done. Now for the others. Vale, sí. Vale, hemos hecho el amarillo. Vamos a por el rojo. ¿Qué te cojo? Vale, tenemos un farete. Despacito. Uy, alguien hay ahí. Oh, shit. Vale,
One, two, three, four, five. No, not six. Four, five. Mierda. Me tengo que quitar de alguna forma. In my body, he roars and swells and has strength of oceans. Don't let me sleep in here. If he does not catch me, I do not sleep. If I do not sleep, I do not see him. I do not hear him. He does not call me. He does not call. Madre mía, qué mal rollo que dan. If I walk, I do not stop. If I do not stop, I catch him. If I catch him, I sleep. If I sleep, am I dead? No sé dónde estoy. Ah, vale. Vale, ahí he encendido. Este es el verde, ¿no? Me queda el rojo, creo. Porque este verde... No. Uf. Madre, a ver dónde da esto. Más despacito, anda. ¿Lo he perdido o no? Sigue por aquí. Sigue por aquí. Joder. Eso es, casi me ven. Cerrada, ¿no? Me cago en... Locked. Cago en todo. El incidente de la semana pasada provocó daños significativos en la infraestructura. Esto es inaceptable, ¿eh? A partir de ahora... Las de las llaves de paso del gas se guardarán en el almacén después de usarse. Además, el personal mantiene el registro de usos. Madre mía. The green gas leaves from here and it runs through the whole building. Vamos, ábrete. Bien. Perfect. Pues sí, y tanto. ¿Qué coño es esto? Bueno, madre mía. ¡Qué locura es! Joder, me he metido aquí, pero... Like a champion, ¿sabes? Esto es una trampa mortal. Vamos fuera, vamos. Tranquilízate. This lever must turn on the gas machine. Vale, pero no va a funcionar, claro. There's nothing happening. Unas pinzas. ¿Esto es para romper esto? Eso parece. Vale. This valve controls the pressure. Pero sigue sin pasar nada, ¿verdad? No sé qué coño estoy haciendo. A ver. He reparado su máquina lo mejor que he podido. Por desgracia, los conductos están dañados. Fuga de gas. Con tan poco tiempo no puedo hacer más. Dile que si se mata. Presiona al equipo, podría producirse una explosión. Mira, pues me viene muy bien para. No. Crear una distracción. ¿Qué tenemos por aquí? Control wheel is missing. Mierda, falta una. Aquí es donde he venido. Una vuelta un poco gilipua. Theoretically, I've only got one lever to push. Este es el verde.
El rojo me queda. El rojo, que te cojo. Ah, está como la he abierto. Ah, vale. Vale. Bueno, vamos a ver el rojo. Habrá que crear una distracción. Ábrete, sésamo. Bien. Perfecto. Perfect. Pacito. Hostias, hay un tío aquí. Ojo que te cojo. Vale. Sí, pero ahí estás. I could use this control wheel to turn the valve I saw. Pues eso vamos. Despacito, tranquilo. A ver, ahí. No hay nadie. Aquí tampoco. Vale, por aquí podemos ir más rápido. Y esto era poner esto aquí, ¿no? Now for the next step. Vale. ¿Para qué? Está a tope, ¿no? Este también. Esta también, ¿no? Ah, y falta una. Falta una más. Y no va a hacer nada, claro. There's nothing happening. Mierda. Pensaba que ya estaba. Hay que buscar una más. Vale, no pasa nada. Vamos a ir. Vamos. Que esto no es tan grande como Skyrim. Quiero verte. Hola, caballero. Hola, señor. Hola, Chuchet. Vete. Gracias. Vale. ¿Dónde puede haber otra? Farmacia. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tranquilos. A ver si se pira. Lo que no sé es por dónde se va. Por allí. Es que hay algo. Vale. Scopolamine, morphine, opium. Nothing but common drugs. Toma a mí. Vale, con esto subo mesicina. Pero no está la rueda que yo quiero. Joder. Me va a pillar. Dale. Aquí no me ve, ¿no? Dime que va por allí, por Dios. Vale. Bien, venga. Ahí está. Debe ser una cocina. Sí, vale. Buf. Vale, ese es el de la A. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. A mi madre, el bicho. Ups, no, no, caballero, aquí no hay nadie. Usted se equivoca. Gracias.
Locked. Locked, bajito. No. No me queda otra. Que sí, Cthulhu. Espera un segundo, a ver si esto ha subido. Aquí. Coño. Joder. ¿Cómo va el botoncito de cordura? Vale. Vamos fuera. Antes de que nos dé un ataque de pánico. Váyase usted. Voy a tener que salir. Venga. Pisado, macho. Oh, échate, calamar. Vale. Aquí no hay nada. Joder. No. Aquí no hay nadie. Vamos fuera. ¿Me está detectando? Vale, yo creo que aquí lo único que puedo hacer es cruzar aquí. ¿Qué es esto? Muy bien, medicina. Who's there? Nadie, ¿eh? Nadie, ¿eh? ¡Ay! ¡Shit! Vale. ¡Qué mala suerte! Esto me ha venido por la espalda. ¡Qué desgraciado! Esto ya está hecho, ¿no? Vale. ¡Qué mala suerte, joder! Estaba ahí hecho. No veas que tengo que volver a poner todos. Vale, pero sabemos que está ahí la otra rueda. No podía estar muy lejos. Y nos quedaría... Madre mía... Vale, nada, por la rueda. ¡Qué mala suerte, coño! Vamos a entrar directamente a la cocina. ¿Por qué es al otro lado de la cocina? Ya está. ¡Oh, Dios! Creía que estaba ya en... Vale, despacito. Que no, que te pires. ¿Cuándo le vamos a entrar por ahí? Ahí. Esta es la nuestra. Vamos. Vale, hay que tener cuidado con la espalda. Hay un subnormal. Ah, es que está en la misma puerta, coño. Este viene para acá. Si aquí no nos ve. Joder. Tranquilo, Pierce. Ahora cuando se vaya, nos volvemos a pirar. Eso es. Chicos, se lo toma con calma. Al cortar el... Vale. Está. Kitchen. Vale. Uf. Vale, tenemos todas.
creo que estaba aquí, ¿no? Le damos la unas vueltas. Partida guardada. Esto hacemos así. ¡Blas! The piping hasn't burst. Not yet, anyway. Porque nos falta, yo creo, el... ¿Pero qué pasa? ¿Ya ves que no estás a tope? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Debería... petar. Zaska. ¿Qué? I've got to hide before the guards see me. Pues ya sabes, tío. ¡Mierda! ¿Y cómo me escapo? Yo quería meterme por aquí. No me deja. Así, uff, menos mal. Era por ahí. Vale, he creado la distracción. Vamos, vamos. ¡Uf, qué estrés, Dios mío, de juego! A ver, ¿y ahora qué? Nos agachamos. ¿Eh? Por aquí no puedo salir, ¿verdad? It's locked. Maldita sea. Go take a look. No vayas a ningún lado, hombre. Déjame en paz. ¿Ya puedo irme? Sí. Adiós. Damn. ¿Cómo que damn? ¿Cómo que maldición? Joder. Anda. Ay, este es... Is that you? Nor. Don't you worry about the doctor. Right now, he'll have plenty to keep him busy with his precious machine. It gives us time to get away. I'll undo you. Get away? Get away where? I can't go anywhere. It'll find me, like it found me here. Qué mal rollo. Mistaken about the beast. Don't stay with me, or you'll end up the same way. Pues hasta luego. Necesita tratamiento. Medicina profesional, nada. ¿Qué le han hecho? Yo no abandono a los heridos. Sí, señor. I'm not leaving without you. No, don't inflict this on yourself. Vale, vale. Come on, Sanders. Do it for my conscience. You are making a mistake, sir. My fate is not your responsibility. The real culprit is Sarah. Vale. No me recuerdes a esa señora que no la está liando. You're talking about Sarah Hawkins. The one and only. The legendary. Legend. There is no artist more enlightened or cursed than Sarah Hawkins. In her office, I saw signs of a ritual, perhaps an invocation. These things, that's what makes you say she's cursed. You're wrong. It was not an invocation, but a revocation. But she failed. And that's what counts. What's going on this island? I'm so sorry. We should never have met. What are you talking about? Destiny! It has trapped you! Don't let it see you, or you won't be able to escape it. So don't look at it. That's how it finds you. What finds me? Cthulhu. Hawkins' visitor? The Shambler? Sanders, pull yourself together. Without her, it's no longer possible to save me. Madre mía, qué locura. Oh, Dios mío. Que viene Cthulhu. No! Sanders! Dios. What the hell?
Vámonos. Vale, pobre hombre. I got it. This is insane. What killed him? Antes de irnos. Por aquí no hay nada, ¿no? Qué estrés. Y por aquí tampoco. Vámonos. Buena idea. ¿Qué va a ser por aquí? Ay, Dios mío. No, es la otra mierda. Dios. Damn. The gas. No es que me ha matado. ¿Ah? Oh. Ah, mira. My head. Later. We need to move on. Sí, por favor. Ya he tenido suficiente. Vale, vale. Bueno. Volvemos a la mansión de los Hawkins. Vaya telita con el hospital psiquiátrico. Pues nada, oye. La cosa se complica. Para variar. Veamos qué tal el capítulo 6 de la mansión, pero eso ya es en el próximo. Pierce despierta en un manicomio situado en el sótano, ¿vale? Allí conoce a la doctora Colden, que nos ha ayudado, por cierto, amiga de Bradley, que lo ayuda a escapar. Entonces, la muerte del tío la hemos soñado. ¿La hemos soñado? No lo sé. Bueno, da igual. Espero que os haya gustado el capítulo, a mí me ha encantado. Ha sido... Me han matado una vez, pero bueno, ha estado muy bien. Así que vamos a ver qué pasa ahora en la mansión de los Hawkins. Y si me puedo ir del este tan pichi, del sanatorio, y no me vienen a buscar. Pero bueno, eso lo veremos en el siguiente capítulo, ¿vale? Así que, hasta luego, chuchets. Hasta otra.